Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Fuerte, bajo? ¿Sí? Ya, todo bien entonces. Un poco bajo, ok. Voy a ver si lo puedo arreglar desde acá. Debería sonar bien. Súbale el volumen a su celular o a su computador, Gabriel. Ya. Voy a saludar individualmente, así aprovecho de pasar lista. Buenos días a Eto, Alexander, Allison, Amaro, Brian. El Amaro me parece que llegó de los primeros. Felicitaciones, Amaro. Brian, Catarí, Eduardo, Esteban, Fernanda, Florencia, Gabriel, Manuel, Martín, Nicolás y Sebastián. ¿Cómo están? Yo estoy un poquitito resfriada. Bien, ya. No me saludó alguien, parece. La Allison. Salúdeme, Allison, que me siento mal si no me saluda. Ya, vamos a comenzar con la clase, pero antes quiero que cerremos el tema de la clase anterior, que estábamos viendo la historia de un guerrillero. ¿Quién se acuerda quién era? Un personaje mítico de la historia de Chile. Bien, Maeto, Manuel Rodríguez. Sí, y se acuerdan que vimos una canción sobre él, vimos que habían poemas sobre él, incluso de Pablo Neruda, y yo les conté que una de nuestras primeras películas del cine mudo y la única que queda hasta el día de hoy es una película que se llama El Húsar de la Muerte, que es en homenaje a Manuel Rodríguez. Sí, El cautivo de Tiltil se llamaba la canción, bien a esto. Ya, vamos a ver una postal del Bicentenario, que es como una cápsula chiquitita, bastante corta, pero para que sepan de qué es. ¿De qué se trató esta película en homenaje a Manuel Rodríguez? Gabriela, ¿pudieron verla todos y todas? ¿Sí? Recuerden que si no se les reproducía bien o se les repetía, lo pueden abrir en el enlace que les dejé. Ya, ¿cómo se llamaba el director y actor que protagonizó a Manuel Rodríguez en esta película El Húsar de la Muerte? ¿Quién le puso atención? Ah, yo sabía que no le pusieron tanta atención. ¿En qué año se estrenó esta película? Gabriel, recuerda que yo dejé el enlace. Ábrelo ahora. Nadie tiene la respuesta a ninguna de las dos preguntas. Ya, ¿y por qué fue declarado monumento histórico esta película? ¿Cuál es su valor?
¿Saben o no? Ya, puede ser Alexander. Vamos a repetir. Ahora sí quiero las tres respuestas. El director y actor a la vez de esta película El Húsar de la Muerte. No importa que ya esté la respuesta, usted póngala igual. Bien, Catarí, bien, Alexander. Ya, si alguno va a llegar a estudiar cine alguna vez, tiene que saber que Pedro Sienna es uno de los más importantes creadores del cine chileno. Bien, ¿en qué año se estrena esta película? Bien, Eduardo, Alexander, Martín, bien, 1925. Y última pregunta, ¿por qué es nombrada Monumento Histórico Nacional la película? Bien, Gabriel. ¿Cuál es, qué es lo valioso de esta película? Ay, qué terrible. Perdón. ¿Qué es lo valioso de la película, chiquillos? No es tanto por la historia a Eto, porque antes de eso ya se habían, por ejemplo, se había hecho radioteatro sobre Manuel Rodríguez, cuentos, poemas, canciones, etc. Ahí está, por ahí va. Alguien puso ahí, dígame, Amaro, alguien puso que es la única película del cine mudo chileno que ha sobrevivido hasta hoy. No importa, Amaro, tranquilo. Si la otra clase usted ha participado, yo lo sé. ¿Ya? Tranquilo. Ya, muy bien. Terminando con el tema Manuel Rodríguez y la Reconquista Española, hoy día vamos a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque el próximo jueves 10 de septiembre ustedes tienen la evaluación de historia a través de la webclass. Es una prueba de los contenidos que hemos visto en las clases virtuales hasta ahora. Se supone que ustedes ya sabían esto. ¿Lo sabían? Fue enviado a sus apoderados este temario que resume lo que va a entrar en la prueba, los objetivos que hemos visto hasta ahora y los temas más importantes de cada objetivo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿deberíamos preparar esa evaluación? ¿O ustedes creen que así nomás pueden estudiar solo y les va a ir bien? ¿O necesitan ayuda? Igual. Parece que sí, parece que hay acuerdo. Entonces vamos con la clase. Ayura. Ok. Vamos a hacer un repaso pequeño de algunas cosas. Miren, vamos a ver repaso de algunos temas. Por ejemplo, vamos a ver este tema de organización política de Chile y vienen preguntas muy parecidas a las de la prueba. Después viene otro tema con repaso y luego preguntas. Y así con tres temas. ¿Ya? Ese es el sistema que vamos a hacer. El primer tema que vamos a repasar es organización política. Después vamos a hacer una, me parece que son tres o cuatro preguntas. Después vamos a ver derechos humanos, repaso,
con tres o cuatro preguntas más y después Independencia de Chile, con tres o cuatro preguntas más. ¿Se entiende el sistema de la clase? Vamos. Aquí vamos a recordar lo primero que vimos nosotros, que era la definición de algunos conceptos. Estado. ¿Qué es lo que era el Estado? Una organización política. No se puede ver y por eso es abstracta. El Estado no es una cosa, es una forma de organizar. ¿Qué se le salió, Gabriel? No vi. Ah, te saliste del sistema. Ya, tranquilo. Decíamos que el Estado es una organización, es una manera, es un orden. Por lo tanto, no se puede ver. Existe, sí, pero no se puede ver. ¿Qué es lo que hace esta organización? Administrar un país. O sea, ordena y controla en un territorio más una nación que vive sobre ese territorio. El Estado representa el poder del pueblo, de la nación, mediante el monopolio del uso de la fuerza. Es decir, el Estado es el que tiene el poder porque los ciudadanos se lo dimos. Existe para organizar al país en lo económico, en lo político y en lo social. El poder del Estado lo ocupan cada cierto tiempo algunos gobiernos que los elige el pueblo. Es como una madre con su familia, pues debe proveerles lo mínimo para la vida y sus hijos, retribuirle con su trabajo. Y se acuerdan que yo les había explicado que la mejor manera de imaginarse el Estado era una casa, la cual, la casa no es el Estado, la casa es el territorio. La gente que vive, la familia que habita en la casa es la nación o el pueblo. Y las reglas que pone la mamá de la casa, generalmente es la mamá, sería el Estado y el poder que tiene. Entonces, esta mamá Estado, ¿qué es lo que hace? Ocupa los recursos que tienen. Por ejemplo, todos trabajan en la casa, ella recibe parte de ese dinero, con ese lo ocupa para comprar para hacer almuerzo, pagar el médico, pagar el colegio. Lo mínimo, lo básico. Eso es lo que hace o debiera hacer el Estado, por ejemplo, el Estado chileno. Controlar este territorio. Recaudar fondos a través de los impuestos que pagamos todos los chilenos y con eso que recauda, otorgarnos de alguna manera las cosas mínimas para vivir. Hogar, casa, por ejemplo, salud, educación, transporte, seguridad, etc. ¿Se entiende en qué se parece un estado con una casa? Chiquillos, ¿están ahí? Ya. Entonces, el Estado somos todos al final, porque nosotros le damos el poder. Por eso cuando un pueblo exige salud o educación, no está pidiendo un favor, sino lo que le corresponde. Porque una mamá que le da comida a sus hijos no le está haciendo un favor, es algo que le corresponde. Y los hijos, a su vez, tampoco pueden quedarse con eso gratis. También tienen que devolverle la mano a la mamá, ayudando en el aseo, trabajando, etc. ¿Ok? Ahora que ya sabemos, anoten en su cuaderno lo importante. ¿Qué es lo importante de esto? Que el Estado es una organización política abstracta que administra un país y que es como una madre con su familia. Ahora que ya tomó atención, Amaro, trate de anotar lo básico, que eran esas cosas que marqué. O saque este pantallazo para yo avanzar con la siguiente diapositiva. Oigan, varias personas como que se han salido y vuelto a entrar y algunos no volvieron a entrar. Porque ahora tengo 16 y de antes tenía 18. Parece que la Allison se salió. ¿Qué más? ¿El Aeto? No, está aquí. Ya, Martín. El Eduardo, ahí está. ¿Quién se salió? El Alexander, ahí está. Ya. Dígame, Amaro.
Amaro, ¿quiere usar el micrófono? La página está rara. Quizás su internet puede ser, porque a mí me está, hasta ahora me ha funcionado bien. No quiere usarlo, seguro. Sí, yo encuentro que está bien. Ya, vamos a avanzar, porque es harto lo que tenemos que ver. Después vimos el concepto de nación, que ya lo mencioné anteriormente, pero esto es lo que a ustedes más se les olvida, generalmente. La nación no es ni el estado, ni el territorio, ni el país. La nación son las personas. Espérenme, voy a poner aquí. Nación, la palabra nación se refiere a un conjunto de personas que tienen características específicas. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la nación? Es una comunidad o grupo o conjunto de personas que mantienen entre ellos lazos que los unen. Esos lazos podríamos resumirlos en una sola palabra, identidad. Tienen una identidad en común. Ya les voy a destacar acá para que ustedes tomen nota en su cuaderno. Comunidad o grupo de personas con una identidad en común. Esas personas, además de ser un grupo de personas que viven en un territorio, sienten entre ellos que tienen algo que comparten. Y eso que comparten se llama identidad. Y la identidad puede ser muchas cosas. Por ejemplo, puede ser un idioma, una religión, una cultura, unas costumbres, una forma de vestir, una cantidad de comidas típicas, un baile nacional, una bandera, un escudo, un... ¿qué más? Una historia en común, un territorio, una manera de hablar, un acento. Pueden ser muchas cosas o pocas, pero mientras tengan esos elementos en común, van a tener una identidad y se van a considerar una nación. Ya en la mayoría de los casos, la nación comparte un mismo territorio, historia y cultura, pero hay casos en los cuales un grupo de personas que tienen una identidad común no tienen un territorio propio. ¿Eso hace que dejen de ser una nación? ¿Qué creen ustedes? ¿El territorio es tan importante para considerarse nación? ¿O a pesar de que no lo tengan, pueden seguir siendo nación? Bien, no. El mejor ejemplo que tenemos nosotros es el caso mapuche, que a pesar de que ellos viven en un lugar, ellos eran dueños de mucho más territorio que se les ha quitado, y aún así se consideran una nación, porque los unen otras cosas. ¿Qué los unen entre ellos? ¿Qué cosas en común, qué identidad propia tienen los mapuches? Sí, la voy a enviar, Brian, pero esta ya la vimos. Igual, la cultura, los bailes, ¿qué más? Hay un montón de cosas mapuche. Yo creo que ustedes incluso han estudiado esto para la peña o para alguna actividad. Una historia en común, las comidas, bien, ¿qué más? Bailes, sí, Brian. Costumbres, bien. Alguien no ha dicho lo importante, ¿eh? ¿No tendrán una lengua propia que la mantienen hasta ahora? Sí, el mapudungún, bien a esto. Tienen medicina propia, su propia manera de mejorar el cuerpo. Tienen religión propia, bien, Brian. Ya, entonces sí son una nación. Aunque no tengan territorio, sí son una nación. Vestimenta. Sí, eso es parte de la otra materia de la conquista, pero bien a esto. Sí. Así como los mapuches, hay otros pueblos que se consideran nación y no tienen territorio. Por ejemplo, los chilenos, ¿tenemos territorio propio? Sí. Ya, bien. Los palestinos, allá por en Medio Oriente,
Ellos antes tenían territorio, pero se les fue arrebatado por otro pueblo que no tenía territorio, pero ahora sí tiene, que es Israel. Entonces, la nación palestina, incluso tienen un presidente elegido entre ellos, pero no tienen un territorio propio, se le quitó a través de guerra. Y hoy en día viven como refugiados. Hay repartidos por todas partes del mundo porque su país, su territorio se les fue quitado. Lo mismo pasa con el caso de los catalanes en España. Son una nación, tienen un propio idioma, pero el territorio que ellos reclaman para ellos mismos es parte de España y España no se los quiere entregar. Aún así, sigue habiendo una nación catalana y una nación española, y una nación vasca y una nación... Sí, no, eso es el caso de Reino Unido, Brian, entre Inglaterra e Irlanda, en la cual están en una isla. En el caso de España, España entera tiene varias regiones que quieren ser países por sí solo, porque tienen muchas naciones. Ya, pero todavía son parte del mismo país. Es como lo que nosotros hacemos con los mapuches. Los mapuches quieren tener sus tierras propias, pero nosotros los obligamos a pertenecer a Chile. Allá los catalanes quieren tener su país propio, pero España los obliga a pertenecer a España. ¿Se entiende? No se le olvide nunca que nación se refiere a las personas. Ya, súper bien. Democracia. Vamos con otro concepto importante. La democracia no es una forma o un tipo de gobierno, es una característica, es un atributo. Por ejemplo, se puede decir que una persona es democrática, sin que una persona no es un país, no es un gobierno, pero puede ser como persona alguien democrático, que un curso es democrático, y también se puede decir que un gobierno es democrático. Pero eso no es un tipo de gobierno, porque el tipo de gobierno en que se toma en cuenta la opinión de los ciudadanos se llama república. Entonces, en el caso de Chile, nosotros podemos decir que Chile es una república democrática. O sea, es un tipo de gobierno que considera a los ciudadanos y además que tiene otras prácticas que la convierten en una democracia. O sea, ¿qué es lo que era democracia? Cuando las personas pueden opinar y pueden decidir cada uno y se toma la decisión de la mayoría. Eso es una democracia. En una república, claro, en una república, claro, Brian, es una república, otra vez, en una república es el pueblo el que decide cómo gobernarse, el pueblo tiene el poder. Entonces yo le pregunto, ¿la democracia es un tipo de gobierno? No, bien a esto. No es un tipo de gobierno. ¿La república es un tipo de gobierno? Sí, muy bien. ¿La democracia es una característica de un gobierno? Sí, bien, se entendió la diferencia. Bueno, por lo menos el Alexander, el Brian y el Aeto sé que lo entendieron. ¿Qué pasa con los demás? ¿Entendieron o no entendieron la diferencia? Catarí, Constanza, Eduardo, Esteban, Fernanda, Florencia, Gabriel, Gabriela, Manuel, Martín, Nicolás y Sebastián. Recuerden ustedes que nosotros los profesores lo estamos evaluando también por la participación en clase. Entonces, lo último. No, todavía me queda esto, me parece, y algo más. Bueno, Eduardo. Además, el Estado, que ya lo definimos, que es la organización política de un país, se divide en poderes. Y la mayoría de los países tienen la misma división. Tres poderes del Estado. ¿Cuáles son esos tres poderes del Estado? El poder ejecutivo, que corresponde al presidente de la República, su gabinete, intendentes y gobernadores, y que yo se los puse acá con una fotito. Ese es el poder ejecutivo, el que ejecuta las leyes, las lleva a cabo. Tenemos un segundo poder que es el legislativo, que la palabra viene de ley, legislativo, de ley.
Por lo tanto, son los que crean y aprueban o rechazan las leyes. ¿Y quiénes son ellos? Los senadores y los diputados que se reúnen en un edificio que se conoce como Congreso Nacional. Anótelo. Congreso Nacional. ¿Ya? Entonces el poder legislativo, que es el que crea las leyes, en el cual participan senadores y diputados, trabajan en el Congreso Nacional, mientras que el presidente con su gabinete, ¿en dónde trabajan? ¿En qué edificio? ¿Quién sabe? Sí, pero ¿en qué edificio? Bien, Brian, bien, Alexander, en La Moneda. Ahí sí, Aeto. Bien, en La Moneda. La Moneda, el Congreso que se encuentra en Valparaíso, y tenemos un tercer poder, que es el más desconocido para nosotros, que es el poder judicial, o sea, los jueces. Ellos son los que castigan cuando las leyes no son cumplidas. Bien, Gabriel. En el Poder Judicial tenemos tres organismos, pero el más importante, sí, Amaro, pero el más importante son los tribunales de justicia que aparecen acá. Chuta, me equivoqué. Acá. Los tribunales de justicia, los cuales deciden el destino de las personas que cometen delito o crimen. Bien, para los que rompen las leyes. Muy bien, Alexander. Ya, y este tercer. Entonces, miren, todo tiene que ver con la ley. En el fondo, lo voy a anotar acá arriba. Los tres poderes del Estado se relacionan con las leyes. ¿Por qué? Porque el poder legislativo crea las leyes, las escribe, las aprueba o las rechaza. El poder ejecutivo las aplica, las ejecuta y el poder judicial las castiga cuando no son cumplidas. Sí. ¿Se entiende la diferencia? De estos tres poderes tienen que estar separados para que haya un equilibrio. Nosotros habíamos visto qué pasaba cuando una persona o un mismo edificio concentraba dos poderes. Se provocaba corrupción. Entonces, para evitar que eso pase, tienen que estar separados y ser personas diferentes. Ya. Ahora que ya vimos. Ah, lo último. Este era lo último de la primera parte de la clase. La política. También hablamos de esto. Vimos un montón de frases de político. Analizamos cuáles son las críticas que se le hacen a la política y terminamos con una definición que dice lo que realmente es la política o lo que debería ser. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un capítulo muy bueno de Los Simpson en la cual la Lisa se da cuenta de que el sistema está mal y aquí ella dice. Eso está mal, todo este maldito sistema está mal. Por eso la pongo acá porque refleja un poco las críticas que se le hacen a la política. Y acá yo les pongo lo que debería ser. La política es el arte de conciliar opiniones diferentes, organizar un gobierno pequeño o grande, llegando a acuerdo entre personas que piensan diferente, pero que están dispuestas a ceder en ciertos aspectos por un bien mayor, el buen gobierno. Entonces, si podemos resumir esto, tenemos que decir que la política es la manera civilizada, sin entrar en la violencia, la manera civilizada de lograr acuerdos, de ponerse de acuerdo, de ceder, porque nunca voy a lograr imponer mi visión completamente y la otra persona tampoco, entonces cada uno va a ceder un poquito para llegar a un equilibrio, a un acuerdo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿El deber ser de la política? Claro, bien, Brian. De hecho, a nivel político, nosotros tenemos posiciones, izquierda, centro y derecha, y que están ahí para ponerse de acuerdo, a pesar de que muy pocas veces lo logran, porque se odian tanto entre ellos que casi nunca llegan a conversar. Pasa mucho, por ejemplo, con que el gobierno que tenemos ahora es de derecha y la oposición es de centro izquierda y casi siempre se critican entre ellos en vez de sentarse en una mesa y ceder, que es lo que falta en la política, ceder,
Si eso, la política sería súper fácil si no tuviéramos que cambiar nuestra opinión propia. Pero lo difícil de la política y de lograrla es que yo no voy a lograr imponer lo que yo quiero. Voy a tener que ceder un poco. Y esa otra persona también va a tener que ceder. Es llegar a un punto en común. Ya, bien, Brian. Ahora vamos a participar a través del chat público y quiero que me digan cuál de los conceptos que hemos visto hasta ahora representa cada imagen. La primera imagen, ¿qué es lo que está representando? Yo lo voy anotando. A ver si alguien lo dice correctamente. Y ahora quiero participación del resto porque se van a quedar con un 2 en su evaluación si no hablan. ¿Qué representa la primera imagen? Ya, ahí algunos entendieron. Para lo que usamos durante esta clase, estábamos representando lo que era el Estado. Bien, Alexander Lachuntú, Sebastián, la Catarí, el Brian, el Amaro. Bien, es el Estado. Porque si fuera solo nación, estaría solo la familia. Si fuera solo gobierno, estaría la casa, por ejemplo. Estamos representando el Estado. Bien, Manuel, bien, Nicolás. En la segunda imagen, ¿qué estamos representando? Protesta. En realidad, esto no es una protesta, parece que es un partido de fútbol. Bien, bien, Gabriela, bien, Sebastián, Brian, Alexander. Nicolás, Martín, Eduardo, la nación, un pueblo que los une el deporte, que los une el fanatismo. En la tercera, ¿qué estamos representando? Bueno, Gabriel, ya, el Brian me dice política. Puede ser democracia, seguros. Vean los conceptos que hemos visto. Estado, no, nadie lo ha dicho todavía. Específicamente, fíjense que es Piñera, el presidente. Por lo tanto, ¿qué estamos representando en esa imagen? Ya, por ahí sí, Brian. El poder ejecutivo. ¿Y cómo se llama ese poder ejecutivo en este caso? El gobierno. Gobierno, le vamos a poner igual poder ejecutivo. Bien. ¿Alguien puso por ahí? Espérenme, espérenme. Paren de escribir un poquito. Democracia, Estado. Poderes del Estado. Ah, no. Democracia, ¿por qué no es? Porque aquí nos está representando la participación. No importa, Martín, si aunque lo noten después, igual. Es el gobierno. ¿Ya? Que es el poder ejecutivo. Acá, ahora sí, ¿qué es lo que representan esas manos queriendo participar? No, nación son las personas. Estas manos, ¿qué creen ustedes que representa? Vamos, voy a esperar la respuesta de los demás. No, Brian, el poder legislativo recuerda que es el Congreso. Igualdad. Ya, Amaro, tranquilo. Por arriba lo habían dicho, es democracia, el incluir a todos en las decisiones. Y el último, ahora sí, fíjense que están mostrando que tienen dos banderas diferentes. Ahora sí se entiende, política. Bien, llegar a un acuerdo. Súper bien. Vamos con lo siguiente. Ahora sí, las preguntas de la encuesta. Seriedad, no quiero que se soplen entre ustedes. No respondan en el chat público. Vamos a ir rápido con las preguntas. Yo voy a poner tiempo en mi celular. Y tienen que ir respondiendo a través de la encuesta. ¿Ya? Vamos. ¿Estamos listos? La voy a leer dos veces y publico la encuesta. Dice acá, ¿qué es Estado? A. Un conjunto de personas con identidad común. B. La organización política abstracta de un país.
C, una forma de gobierno en que el rey decide, o D, una situación difícil o de enfermedad. Repito la pregunta. 1. ¿Qué es el Estado? A, un conjunto de personas con identidad común. B, la organización política abstracta de un país. C, una forma de gobierno en que el rey decide, o D, una situación difícil o de enfermedad. Voy a contar de 10 hacia atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Florencia, Constanza, Brian, Eduardo, rápido. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué pasa, Flo? Connie, Brian, Eduardo. ¿Se van a quedar sin responder? No, yo sé que... Pucha, y el Brian ha participado harto, ya pues. Repito la pregunta. ¿Qué es el Estado? A, conjunto de personas con identidad común. B, organización política abstracta de un país. C, una forma de gobierno en que el rey decide, o D, una situación difícil o de enfermedad. Ya, no puedo esperar más. Publico con lo que hay. Felicitaciones a las 8 personas que pusieron que era la organización política abstracta de un país. Ya anotamos en el cuaderno que está... Miren, fíjense bien. Estado, organización política abstracta. ¿Se dan cuenta de su error? A los que se equivocaron. A las 3, 6 personas que se equivocaron. No es una forma de gobierno. No es un conjunto de personas. Es una organización política. Ya, vamos con la siguiente. ¿Qué es una nación? Miren, si se fijan, es casi lo mismo. ¿Qué es una nación? Y tienen fotos además que le ayudan. ¿Qué es una nación? A, un conjunto de personas con identidad común. B, la organización política abstracta de un país. C, una forma de gobierno en que el rey decide, o D, un país completo con persona, territorio y recursos. Repito la pregunta. ¿Qué es una nación? A, un conjunto de personas con identidad común. B, la organización política abstracta de un país. C, una forma de gobierno en que el rey decide, o D, un país completo con personas, territorio y recursos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nicolás y Connie, se perdieron la respuesta. Ya, ¿cómo todavía gente? Mire, esto no me lo explico. Si vimos que la anterior era organización política, ¿cómo pusieron que ahora también nación es organización política? Esto es Estado. Ah, ya. Era la A, un conjunto de personas con identidad común. Esas 8 personas siguen respondiendo bien y siguen habiendo 6 o 7 personas que se equivocan. ¿No escuchaste, Eduardo? Ya. Y la última tampoco es porque vimos que habían casos en que podía haber nación, pero aunque no tuvieran territorio. Entonces, si no tienen territorio, vamos a decir que no es nación. Sería injusto. Ven, ahí tienen el caso de Palestina con Israel y acá el de los mapuches. No se nota mucho, pero ahí decía, no somos chilenos, somos mapuches. Era una marcha mapuche. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? Pongan atención, concéntrense, porque esto requiere concentración. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? A. Gobierno es la organización política y Estado es el grupo de personas elegidas para hacerse cargo de ella. O B. Estado es la organización política y el gobierno son las personas que la administran por 4 años. A o B. Repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? A. Gobierno es la organización política
¿Y Estado es el grupo de personas elegida para hacerse cargo de ella? ¿O B, Estado es la organización política y el gobierno son las personas que la administran por 4 años? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me faltó la flor. Miren, sigue pasando lo mismo. 8 personas marcaron bien la respuesta y todavía hay 6 personas que tienen la confusión con la palabra Estado, chiquillos. Estado es la organización política. Que no se le olvide nunca. Estado es una organización política. El gobierno, miren, imagínenselo así. El Estado es el edificio que permanece a lo largo del tiempo. El gobierno es este grupo de personas que después de 4 años se van y hay que votar por otros para que los reemplacen. Los gobiernos pasan, el Estado permanece. ¿Se entiende ahora la diferencia? Ya, ahora sí. Ya, qué bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los poderes del Estado? 1. Poder Ejecutivo. 2. Fuerzas Armadas. 3. Congreso Nacional. Y 4. Tribunales de Justicia. A. Solo 1 y 4. B. 1. Me equivoqué acá. 1, 2 y 3. Espérense, que aquí me equivoqué. Lápiz grande color blanco. Espérenme un poquito. Ahí sí. Lo arreglé. B, 1, 2 y 3. Y C, 1, 3 y 4. Le voy a dar un ratito para que lean de nuevo. Marquen en alguna parte cuáles son correctas, cuáles no. ¿Estamos listos? Voy a enviarla. ¿Estamos listos, sí o no? Si no me dicen nada, la envío nomás y les voy a tapar la encuesta. O sea, la pregunta. La envío. ¿Cuáles son los poderes del Estado? 1. Poder Ejecutivo. 2. Fuerzas Armadas. 3. Congreso Nacional. Y 4. Tribunales de Justicia. A. Solo 1 y 4. B. 1, 2 y 3. C. 1, 3 y 4. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Sigue muy pareja la cosa, chicos. Hay 7 personas que respondieron bien, era la letra C, y 8 personas que se equivocaron, pero miren, fíjense bien. Rojo más pequeño. ¿Cuáles son los poderes del Estado? El poder ejecutivo o, si hubiera puesto aquí, presidente de la República o gobierno, también habría servido, porque son lo mismo. 2, Fuerzas Armadas. En ningún momento hemos dicho que las Fuerzas Armadas sean un poder del Estado. No lo son. Nadie las elige para ello. 3. Congreso Nacional, que es lo mismo que decir poder. ¿Qué es lo mismo que decir qué? Vamos, ¿quién sabe? ¿El Congreso Nacional es lo mismo que decir poder? Ya, pues a que me responda rápido, tiene un 7. Nadie. Parece que no nos va a ir muy bien en la prueba, chiquillos. O van a tener que estudiar mucho, mucho. No, Gabriel, no existe el poder nacional como poder del Estado. Nosotros vimos que habían 3. Ya. Gracias, gracias, Alexander Yaeto. Poder legislativo. Uy. Espérenme, eso me quedó horrible.
Decir Congreso Nacional es lo mismo que decir poder legislativo, así como también decir poder ejecutivo es lo mismo que decir gobierno. Son lo mismo. Y acá, tribunales de justicia es lo mismo que decir poder. Bien, Brian, judicial. Entonces, este estaba bien y esta estaba bien. Por lo tanto, era 1, 3 y 4, o sea, letra C. Dime, Sebastián, me decías que no escuchaste bien. Parece que tengo el volumen más bajo hoy día. Es que me compré audífonos. Quizás están muy bajitos. Última pregunta, me parece, porque después venía otra materia, creo. No. Dos preguntas más, rapidito, muy rapidito. 5. ¿Cómo se llama un sistema o tipo de gobierno que respeta la decisión de sus ciudadanos? A. Democracia. B. República. C. Dictadura. Y D. Gobierno. ¿Cómo se llama un sistema o tipo de gobierno que respeta la decisión de sus ciudadanos? A. Democracia. B. República. C. Dictadura. O D. Gobierno. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Chiquillos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Miren, fíjense, sistema o tipo de gobierno. Y habíamos dicho varias veces que democracia no es un tipo de gobierno, sino que es una característica. ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿cuál sí era? La República, sí. Dos personas respondieron bien. Felicito a esas dos personas, que yo sé bien quiénes son, que entendieron esto, o le achuntaron, no sé. No, yo creo que lo entendieron. Dictadura es un tipo de gobierno, sí, pero que no considera a sus ciudadanos, y gobierno es un gobierno. Estamos repitiendo la palabra, por lo tanto, no puede ser. ¿Se entiende? Sí, a esto. Bien. Ya, era entonces República. Anótelo en su cuaderno, no puede quedarse con ese error en la cabeza. La democracia es una característica, no un tipo de gobierno. El tipo de gobierno que es democrático es la República. Ya, anótelo bien. Y última pregunta, y esta yo creo que va a haber mejores respuestas. ¿Qué es realmente la política? A. Discursos vacíos de personas que solo quieren enriquecerse. B. Grupo de personas que reciben sueldos con dineros públicos. C. Ciencia de tolerar las opiniones del resto aunque no las comparta. O D. El arte de conciliar y ceder entre dos o más opiniones diferentes. Repito la pregunta, ¿qué es realmente la política? A. Discursos vacíos de personas que solo quieren enriquecerse. B. Grupo de personas que reciben sueldos con dineros públicos. C. Ciencia de tolerar las opiniones del resto aunque no las comparta. O D. El arte de conciliar y ceder entre dos o más opiniones diferentes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Estamos listos? Ahí va. Igual hubieron algunos que se equivocaron, lesos, pero 12 personas respondieron correctamente, era la D. No es una ciencia, partamos por ahí.
Y no se trata de tolerar solamente, sino de ceder con esa persona, de llegar a un acuerdo, porque si solamente te voy a escuchar y no te voy a tomar en cuenta, no sirve. Y tampoco es un grupo de personas, porque la política no es una persona. Las personas son políticos, que es muy diferente a lo que quiere llegar a ser la política. ¿Será? No. Se les mandó un instructivo de cómo va a ser la prueba. Se supone, miren, espérense, antes que cerremos, quiero decirles, porque van a tener que estudiar ustedes esto por su cuenta. Después tenían que estudiar, veíamos esto de qué lo que las características de los derechos humanos, quiénes deben proteger los derechos humanos, quiénes violan los derechos humanos. Y con eso tenían que responder la pregunta 7, 8, 9, 10. Eso lo van a tener que hacer ustedes por su cuenta estudiando en la casa. Traten de hacerlo a conciencia, de responder las preguntas sin estar mirando el cuaderno. Primero estudian lo que aparece acá en la diapositiva y después responden. Y después revisan si estaba bien. Y por último, las causas de la independencia de América, los acontecimientos que precipitaron la independencia, la causa directa, directa, que permitió la independencia de América, por qué fue un proceso continental, luego venía quiénes fueron los protagonistas de la independencia, luego venía las etapas, solo aprenderse las etapas, esto no es necesario. Solo aprenderse que hay tres etapas y cuál va primero y cuál va después. Son solo tres etapas. Gabriela, es lo que hemos visto hasta ahora. Esto es solo para ejercitar, que ya lo hicimos en la clase anterior, las hazañas de Manuel Rodríguez y eso es todo lo que entra. Igual les voy a subir con preguntas para que ejerciten. A esto. Se les mandó un instructivo. La prueba se va a hacer como ustedes han hecho pruebas de web class allá en el colegio. Una vez lo llevaron a la sala de computación para responder preguntas de prueba. ¿Se acuerdan? Que eran las pruebas del PME. Tienen que. Se les va a dar un día para cada prueba. El día jueves 10 es cuando es la prueba de historia. Tienen que conectarse, tienen tiempo para responder y les van a ir apareciendo las preguntas. Tienen que seleccionarlas y enviarlas. Y tienen solo una oportunidad por pregunta, entonces se toman su tiempo, estudien antes. Yo les dejé esta presentación con preguntas. Les digo algo, son casi las mismas preguntas que vimos acá, las que van a estar en la prueba. ¿Ya? Y no son tantas preguntas tampoco. Lo importante es que estudien y que hayan participado en esta clase, porque así saben. Que también están. Ya, con eso voy a cerrar la clase, me despido. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.